Y hoy nos encontramos con el experto naturista Silverio Salinas. Él me ha propuesto un reto muy especial, verme 10 años más joven en 90 días. Señor Salinas, buenas tardes. ¿De qué se trata este reto? Patti, este reto consiste en hacer un plan alimenticio especial por 7 días y repetirlo por 12 semanas. Este plan alimenticio ya tiene más de 15 años implementado y en los últimos 10 años he visto que gente se rejuvenece hasta 10 años cuando lo completa. Y por primera vez lo vamos a ver ante las cámaras con las personas como tú que acepten el reto. Bueno, ¿y qué puedo comer y qué no puedo comer? Porque verse 10 años más joven es todo un reto y seguramente la alimentación va a tener que cambiar completamente en mi vida y en la vida de los que están haciendo este reto. Definitivamente, lo que sí se puede comer son frutas, verduras crudas, cocidas al vapor, semillas secas de toda clase, cereales calientes, leguminosas, pescado, huevo orgánico y agua alcalina y antioxidante. Lo que no se debe de comer son alimentos de origen sanguíneo, o sea, carnes de animales con sangre, lácteos, alimentos refinados, industrializados, comida chatarra y mucho menos fast food, comida rápida. Es lo que no se debe comer. O sea que no puedo volver a comer ni mis tortillas, ni mis pupusas, ni mis arepas. ¿Y qué tal el cafecito, doctor? ¿Ese sí de pronto sí lo puedo tomar? Desafortunadamente el café no está dentro del plan alimenticio. Si la gente sigue tomando café, no va a completar el rejuvenecimiento que esperamos. Bueno, pues yo me le medí al reto. Son 90 días. Eso quiere decir que cada semana voy a estar acá dando mi testimonio. Esto va a estar buenísimo porque me van a quitar el café, me van a quitar las tortillas, pero me voy a ver 10 años más joven. Así que acompáñenos.